بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el mejor de los mensajeros, con nuestro ejemplo y nuestro primer profesor, nuestro primer maestro, Muhammad sallallahu alayhi wasallam con su familia, con sus compañeros y con todo aquel que siga su camino. Hasta el día del juicio final, pido a Allah subhanahu wa ta'ala nos permita seguir aprendiendo de todo lo que es beneficioso para nosotros, que nos conceda el beneficio de todo lo que vamos aprendiendo y que aumente, que aumente nuestro conocimiento. Allahumma amin. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a una, a una breve transmisión más Continuando con nuestra explicación del libro Autor el Mejelis, La Fragancia del Aprendizaje o La Fragancia de las Reuniones, de, de las Ruedas de Aprendizaje. En nuestra clase anterior hablamos de eh, los pilares de la oración. Hablamos y me mencionamos, eh, de hecho, cada uno de los 14 pilares de la oración indicando la importancia de cada uno de ellos el día de hoy en esta, en esta breve transmisión nos toca hablar sobre las normas relacionadas a quien omite u olvida alguno de esos pilares mencionados en la clase anterior las normas relacionadas Aquella persona que olvida u omite alguno de los pilares mencionados en la clase anterior, alguno de los pilares de la oración. ¿Qué pasa si yo omito uno de los pilares de la oración? ¿Qué debo hacer? ¿Qué pasa si yo olvido alguno de los pilares de la oración? ¿Qué debo hacer? En, en la clase anterior hemos aprendido cuáles son esos 14 pilares. Quienes de ustedes quieran repasar cuáles son esos 14 pilares, recuerden que tienen los videos. Todos están grabados, están en la página, solo es cuestión de darle un vistazo, ¿sí? Un pequeño, una, un vistazo rápido. Y como siempre les recalco una y otra vez, es importante, además, de, además de, de estar conectados a la clase, además de repasar los videos, es siempre importante hacer un resumen propio. Tener a la mano un cuaderno y, y un lapicero, un cuaderno que nosotros... Tomemos especialmente para esto. Este es el cuaderno para mi clase. Recuerden que el dicho dice, al la ciencia es como la pesca, el saber es como la pesca y la escritura es el anzuelo. Si uno no lanza el anzuelo, no va a pescar nada. De la misma manera, si uno no escribe nada, si uno no registra nada de lo que uno va aprendiendo, de lo que uno va estudiando, no va a aprender nada. Acuérdense eso como, como norma en nuestro, en nuestro aprendizaje. Por más pequeño que sea el resumen que cada uno de nosotros haga, yo escucho una, una clase de 10 de, de minutos con que mi resumen sea unas cuantas líneas de los puntos más importantes, ya por lo menos yo tengo un registro. Pero es importante registrarlo. Y, y si aún así no lo han hecho, recuerden que... Los 14 pilares están en el, en, en el video de nuestra clase anterior. Bien, como dije, en la lección anterior hablamos sobre los 14 pilares de la oración. Y en esta nueva lección vamos a hablar sobre las normas relacionadas a quien omite u olvida alguno de estos pilares. Primero, si una persona omite u olvida el takbiratul ihram, y el takbir atul ihram, una vez más, aclaramos, es el primer takbir de la oración, el takbir con el cual inicia la oración el orante. Si una persona olvida u omite el takbir atul ihram, su oración no se habrá establecido, su oración ni siquiera empezó. Hay que entender eso bien claro. Si, repito una vez más, si una persona omite, si una persona olvida el Takbiratul-Ihram, su oración ni siquiera ha iniciado. Su oración no se ha establecido. ¿Sí? Eso hay que tenerlo claro. Eso es, esto pasa únicamente con el Takbiratul-Ihram. Los demás pilares, yo tengo que aprender cuáles son las normas si yo lo omito o lo olvido. Pero el, en cuanto al primer pilar que es el Takbiratul ihram, ya de la oración en sí misma, si yo lo olvido o lo omito, mi oración no es válida. Mi oración no se ha establecido siquiera. Mi, mi oración no ha dado inicio. Yo sigo fuera de la oración. No tiene validez aquellos movimientos o recitaciones que yo estoy haciendo, pues no inicié nunca la oración con el Takbiratul ihram. Y ojo. Que el takbir atulihram no es hacer esto, esto es el ademán, esto es sunna. El takbir atulihram es el pronunciar el takbir, tal como ya lo hemos explicado en clases anteriores. ¿sí? En cuanto a los demás pilares, a los otros 13 pilares de la oración, si la persona omite alguno de estos pilares, intencionalmente. Si una persona omite alguno de los demás pilares que no son el Takbiratul Ihram intencionalmente, su oración será inválida. Si una persona intencionalmente olvida o omite, perdón, si una persona omite intencionalmente uno de los demás pilares a excepción del Takbiratul Ihram, su oración es por ende inválida, no tiene ninguna validez. Mientras que si omite alguno de esos pilares por error u olvido, entonces existirá más de una situación y esas situaciones las vamos a explicar a continuación. ¿Sí? Hasta ahora he mencionado tres puntos importantes o dos puntos importantes. ¿Sí? El primero. Si una persona olvida el takbiratul ihram o si lo omite, su oración ni siquiera se ha establecido, su oración no tiene ninguna validez. Todos los movimientos, recitaciones, glorificaciones que esté haciendo no tienen ninguna validez como oración. Pues su oración ni siquiera se ha, se ha, dado, ha dado, se ha establecido, su oración, su oración ni siquiera ha iniciado. Y allí la importancia del takbiratul ihram. Dos. Si una persona omite intencionalmente uno de los demás pilares, su oración es inválida por, por su intención de omitir uno de los pilares que debe realizar en la oración. Su oración es inválida. Pero si lo omite por error o lo olvida, entonces hay distintas situaciones. Estas situaciones son las que, las que voy a explicar, explicar a continuación. La primera de estas situaciones es, por ejemplo, que lo recuerde antes de llegar al mismo punto en la siguiente raca. La primera situación cuando yo he omitido un pilar por error o por olvido. Estoy en, en esta primera situación. Recuerdo. Que olvidé ese pilar cuando he llegado al mismo pilar pero en la siguiente raca. Por ejemplo, en el recours de la segunda raca, recuerdo que yo no hice el recur de la primera raca. ¿Sí? ¿Está claro? La primera situación es que lo recuerde haber omitido. Que recuerde haber omitido un pilar cuando ha llegado al mismo punto en la siguiente raca. En este caso, debe cumplir con el pilar omitido y luego continuar con su oración. Debe cumplir con el pilar omitido y luego continuar con su oración. ¿Sí? Por ejemplo, Tal como dije, que olvide el ruku y recuerde no haber cumplido con él cuando se encuentra en el suyut. ¿Sí? La primera situación es que recuerde antes de, lleg de llegar al mismo punto. Creo que eh, lo he dicho de manera incorrecta, pero lo voy a volver a repetir. La primera situación es que la persona recuerde haber omitido un pilar antes de haber llegado al mismo pilar de la siguiente raca. Por ejemplo, estoy en la primera raca, realizo el qiyam, recito el fatiha, recito otra sura, termino de recitar la siguiente sura o parte del Corán. Y me voy directo al suyut. Estando realizando el suyut, recuerdo que yo no hice el rukuo Lo que debo hacer inmediatamente, en este caso, es cumplir con él. Es decir, cumplir con el pilar omitido. Es decir, debo levantarme inmediatamente y cumplir con el pilar que yo omití, que en este caso es el ruku. Y a partir de allí, seguir con mi oración. Estoy de pie. Estoy de pie, recitando el Fatiha, recitando otra sura, y en vez de irme al Ruku, me voy directo al Suyud. Cuando estoy en el Suyud, recuerdo que no hice el Ruku. ¿Qué debo hacer? Levantarme inmediatamente y cumplir con el Ruku. Cumplo con el Ruku, digo, hamida, <laughs> y continúo con mi oración, me voy al Suyud, me siento mi segundo Suyud, y así, y continúo con mi oración. ¿sí? Entonces, recuerdo estando en el Suyud que yo, no cumplir con el ruku, esto lo recuerdo en la misma raca, ¿sí? en la misma raca, es decir, hasta cuándo tengo, hasta antes de haber llegado a la misma situación, al mismo pilar olvidado de la siguiente raca, ¿sí? como en este caso durante el suyut, ¿sí? o durante la recitación del kiyam de la siguiente raca. ¿Sí? si yo llego a la, a la recitación del fatiha de la siguiente raca y recuerdo que no hice el Ruku en la raca anterior igual inmediatamente debo cumplir con el rukú e, y continuar con mi oración hasta que yo no llegue al mismo pilar omitido en la siguiente en la siguiente raka en este caso automáticamente la persona si lo recordó en el suyud debe dejar el suyud inmediatamente Debe dejar el suyud inmediatamente y si lo recuerda, si, lo recuerda, si recuerda que omitió el rukú, estando recitando el fatiha en la siguiente raka, debe dejar la recitación inmediatamente y dirigirse al rukú y continuar a partir de allí con su oración. ¿Sí? Debe cumplir con el rukú olvidado, luego continuar con su oración desde ese punto y al finalizar su oración, debe realizar las dos postraciones del olvido espero que haya quedado claro la segunda situación es que la persona recuerde haber omitido un pilar cuando haya llegado al mismo punto pero en la siguiente raca la segunda situación repito es que la persona recuerde haber omitido un pilar cuando haya llegado al mismo pilar pero en la siguiente raca. En este caso lo que debe hacer la persona es considerar nula la raca anterior, considerarla incompleta y como tal debe considerar que la raca en curso es, la, es equivale a la raca anterior. A partir de allí, completa su oración, a partir de ese punto completa su oración y al finalizar realiza las dos postraciones del olvido. Por ejemplo, que la persona olvide el Ruku nuevamente, vamos con el ejemplo del Rukú. Que la persona olvide el Rukú de la primera raka. Estoy haciendo el Dohor de cuatro rakat. Y en la primera raca omití el ruku. Y llegué a la segunda raca y llegué al punto del ruku. Cuando me dispongo a hacer el ruku o cuando estoy haciendo el ruku, recuerdo que en la primera raca yo no hice el ruku. Entonces, allí he allí el ejemplo que la persona que la, por ejemplo, que la persona olvide el RUKU de la primera raca y lo recuerde cuando haya llegado el segundo RUKU. Lo que debe hacer en este caso es considerar nula la primera raca y a la segunda raca como si fuese la primera. Si yo estoy en la segunda raca y en la segunda raca recuerdo que en la primera no hice el RUKU, esta segunda raca pasa a ser la primera y la primera queda queda nula queda invalidada si yo estoy en la tercera raca y recuerdo que en la segunda no hice el rucú y lo recuerdo cuando estoy en el rucú de la tercera esta tercera pasa a ser mi segunda raca y a partir de allí continúo con mi oración y al final las dos postraciones del olvido y si estoy en la cuarta raca y en la cuarta raca recuerdo que en, el, en la tercera raca yo no hice el rucú entonces mi cuarta raca pasa a ser mi tercera raca, pues la tercera quedó invalidada. Y al final de mi oración realizo mis dos postraciones del olvido. Estas son las dos primeras situaciones. Repito de manera resumida. La primera situación es que la persona recuerde haber omitido un pilar hasta antes de alcanzar el mismo pilar de la siguiente raca. En ese caso debe incorporarse inmediatamente hasta la posición del pilar omitido, cumplir con el pilar omitido y continuar con su oración y al final hacer dos postraciones del olvido. La segunda situación es que la persona lo recuerde cuando ha llegado al mismo punto pero de la siguiente raca. En este caso debe considerar que la raca anterior en la cual omitió un pilar queda nula y la raca la raca que está realizando pasa a suplir a la raca, a suple a la raca anterior, ¿sí? Si está en la segunda pasa a ser la primera, si está en la tercera pasa a ser la segunda, si está en la cuarta pasa a ser la tercera y así. Y al final de su oración realizar las dos postraciones del olvido, ¿sí? Hay una tercera, una ter una tercera situación. Esta tercera situación es que la persona, es decir que no recuerde el pilar hasta después de haber pronunciado el taslim. Una persona no recuerda hasta después de haber pronunciado el taslim. ¿Cuál es el taslim cuando la persona dice As-salamu alaykum wa rahmatullah"? alaykum wa rahmatullah. Ya pronunció el taslim y después del taslim le viene a la memoria, le viene el recuerdo de que omitió un pilar. ¿Sí? Esta es una tercera situación, que no recuerde el pilar hasta después de haber pronunciado el taslim. En este caso, si el pilar omitido corresponde a la última raca, si el pilar omitido es de la última raca, entonces debe cumplir con ese pilar y con lo que viene después de ese pilar y al finalizar... Debe realizar las dos postraciones del olvido. De lo contrario, si el pilar omitido corresponde a otra raca anterior, entonces deberá cumplir con una raca completa. ¿Sí? Debe cumplir con una raca completa. ¿Sí? Esto siempre y cuando no haya transcurrido eh, un tiempo prolongado. Si la persona pronunció el taslim y luego se fue y comió y estuvo conversando y después de todo eso recuerda que omitió un pilar en su oración, ya pasó un tiempo prolongado, entonces no debe actuar de la manera que he indicado eh, hace un momento, sino que en ese, en ese caso, en caso de haber transcurrido un tiempo prolongado o haber perdido la ablución también, por ejemplo, entonces debe realizar nuevamente su oración. Esta tercera situación la repito. Yo estoy rezando, pronuncio el taslim, digo assalamu salamu alaykum wa rahmatullah, as alaykum wa rahmatullah, y me, me dispongo a hacer el dhikr, subhanallah, 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 y así, alhamdulillah, alhamdulillah. Y, y en lo que estoy en esto, recuerdo, uy, en, la tercera, en mi última raka yo no hice el ruku. Y estoy seguro que no lo hice, no es un simple susurro de shaitán. ¿sí? Estoy seguro que no hice el ruku. Entonces, como lo recuerdo inmediatamente y es de la última raka, me reincorporo inmediatamente, cumplo con el ruku, digo semi Allahu continúo con mi oración, voy al suyud, me siento, voy a mi segundo suyud, me siento, digo el tashahud... termino el tashahud... que es el hasta el final. Termino mi oración y cumplo con mis dos postraciones del olvido. Eso es si, si el pilar omitido es de la última raca. Si el pilar omitido, y lo recuerdo después del taslim, es de una raca anterior, ya sea la primera, la segunda o la tercera, estamos hablando en caso yo esté rezando el dohor, ¿sí? Si el, si el pilar omitido es de cualquier otra raca, entonces lo que yo debo hacer es agregar una raca completa. Una raca completa es desde el, el, el Fatiha el, hasta el último, el último Suyud y en este caso hasta el último, eh, el último tashahud. sí Finalizo mi oración y completo las dos postraciones del olvido. Si yo dije As-salamu alaykum wa rahmatullah, as-salamu alaykum wa rahmatullah, hice mi dhikr, hice mi dua si, si, si así lo quise. Y luego me ocupé en otras cosas, como dije, me fui, a, me fui a comer, me fui a almorzar o estuve conversando. Ha pasado un tiempo prolongado, incluso he perdido el vudú. Entonces, y recuerdo que yo omití un pilar, entonces debo realizar mi oración desde, desde el inicio nuevamente. ¿sí? Debo repetir mi oración, pues, mi oración la, pues la oración que realicé anteriormente es inválida porque soy consciente de que omití, omití un pilar. ¿Sí? Entonces, en resumen, hermanos eh, y hermanas, si una persona omite el Takbiratul haram que sepa que su oración ni siquiera se ha establecido, su oración no ha dado inicio y su oración no es válida. Haga lo que haga, su oración no es válida, pues nunca la inició. En cuanto a los demás pilares, los tres los pilares, recuerden, hay tres situaciones. La primera situación... Que la persona recuerde haber omitido un pilar antes de llegar a la misma, al mismo pilar de la siguiente raca, en este caso incorporarse, cumplir con el pilar, continuar con su oración y al final de la misma realizar dos postraciones. La segunda situación es que recuerde haber omitido un pilar justo cuando llega al mismo pilar de la siguiente raca. en este caso debe considerar que la raca anterior en la cual omitió el pilar ha pasado a ser inválida. Y la raca que está realizando en este momento pasa a cumplir, eh, pasa a, cumple la función de la raca anterior, ¿sí? Si yo estoy en la segunda, equivale a la primera. Si estoy en la tercera, equivale a la segunda. Si estoy en la cuarta, equivale a la tercera y así. Y la tercera situación es lo que acabo de mencionar, que la persona no lo recuerde hasta después del Taslim. Si lo recuerda inmediatamente y es de la última raca, debe cumplir con el pilar con lo demás y finalizar su oración y hacer dos postraciones. Si lo recuerda y es de una raca anterior, si lo recuerda después del taslim y es de una raca anterior, que cumpla con una raca completa y que finalice su oración y haga dos postraciones del olvida. Y si lo recuerda posteriormente, después de un tiempo prolongado o, hay la, o, la, o tras la posibilidad de haber perdido el wudu, que repita su oración por completo. ¿sí? Eh, mencionando estos tres puntos y estas normas relacionadas a quien omite o olvida alguno de los pilares de la oración, nos detenemos en este punto. Que Allah Subhanahu wa Ta'ala ta nos, nos haga a cada uno de nosotros fieles eh, cumplidores del Salat, fieles cumplidores de la oración recuerden que eso es lo primero por lo que nosotros vamos a ser presentados eso es lo que le da balance a nuestro din si el salad está bien nuestro din está bien si el salad está mal nuestro din está muy mal si el día del juicio final nuestro salad está bien todas nuestras demás acciones estarán bien y si nuestra salad no está bien está mal Todas nuestras demás acciones estarán malas. Recuerden también eh, apegarse a los, a los nawafil, las oraciones nawafil, las oraciones voluntarias. El día del juicio final, Allah subhanahu wa ta'ala ordenará a los ángeles que tomen de las bendiciones de las oraciones voluntarias para llenar los huecos que tenemos en nuestras oraciones obligatorias, para llenar los, las faltas que nosotros realizamos en el cumplimiento de nuestras oraciones obligatorias. Y además el profeta, sallallahu alaihi wa sallam, dijo, Allah le construye una casa en el paraíso a aquella persona que cumple con doce raka'at diarias, y que se refiere a las doce raka'at voluntarias prescritas antes y después de cada, de cada salat. Que Allah, subhanahu wa ta'ala, repite una vez más, nos haga fieles cumplidores del salat y... De los, que realiza, de los que realizan el Salat de la, de la mejor manera. sí En este punto nos, nos vamos a detener y seguiremos hablando, inshallah, en nuestra, siguiente, en nuestra siguiente lección sobre los deberes del Salat. Ya sabemos que los pilares de la oración son 14. Recuerden memorizarse esos 14 pilares. Si nosotros no sabemos cuáles son los 14 pilares, no vamos a saber jamás si nuestra oración es válida o inválida, si nuestra oración vale o no vale, puede que estemos rezando 20, 10, 20, 30, 40 años y no sabemos cuáles son los 14 pilares, jamás voy a saber cuándo entonces debo cumplir con las dos postraciones del olvido del error al final. Si yo nos es como si me preguntaran a mí cuáles son los cinco pilares del Islam y no lo supiera después de haber después de, de ser musulmán durante mucho tiempo desde nacimiento o haber aceptado el Islam desde hace mucho y que después de tanto tiempo me preguntaran cuáles son los cinco pilares del Islam y no lo sepa. De la misma manera, si me preguntaran cuáles son los catorce pilares de, 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 de la oración, cada uno de nosotros debería saberlo a la perfección. Y además de los catorce pilares, debería saber también los deberes de la oración que mencionaremos en nuestra, en nuestra siguiente clase. Además, hay... Eh, asuntos recomendables en la oración, asuntos desaconsejables en la oración. sí, Pero lo importante a, a memorizarnos son los 14 pilares de la oración y los deberes. ¿Cuántos son los deberes de la oración? Lo vamos a aprender en la, en la siguiente clase. Barakallahu fikum. khairan. Wassalamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب ونتوب إليك